A propósito de estos casos, desde la Fiscalía continúan las investigaciones para esclarecer las causas de estos homicidios. Hasta ahora, una de las hipótesis más fuertes es el reacomodamiento de las bandas criminales luego de la captura de Alias Tom. Un reacomodamiento de las estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, derivado de la captura el pasado 9 de diciembre de Alias Tom, es por ahora la principal hipótesis de las autoridades frente a los recientes homicidios en Medellín algunos de ellos embolsados o amarrados a abandonados en las vías. Una vez le puesto en prisión, a pesar que desde las cárceles ellos siguen delinquiendo, han querido tomar posesión o posición sobre eh, esta ciudad. Según investigaciones que adelanta la fiscalía, alias el montañero y alias Jehová serían los sucesores de Tom. Que son personas que siempre han estado allí, pero también es muy importante tener en cuenta que eh, lo que siempre se ha llamado como la oficina de Benvigado también tiene algunos actores eh, que no son visibles. El cabecilla de los chatas permanece recluido en la cárcel La Picota en Bogotá desde el pasado 12 de diciembre. Allí permanecerá hasta que se resuelva su extradición. Se han venido estableciendo u obteniendo elementos que permitan la extradición de Juan Carlos Mesa Vallejo. Recordemos que las autoridades se comprometieron a resolver en menos de dos meses los recientes crímenes relacionados con víctimas embolsadas.